Estamos ya en este momento con el doctor, ¿no? El doctor Ernesto Gosser, ¿no? A ver, un segundo, tenemos ahí. Eduardo, perdóneme. Estamos con el doctor Eduardo Gotuso, médico infectólogo. Doctor Gotuso, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días, Omar. ¿Cómo te va? El gusto de estar contigo este día. No, no, el gusto es todo nuestro y entender un poco la estrategia hacia adelante. Mencionábamos, doctor Gotuso, que las cifras se han reducido de manera significativa. Sí, lo comparamos, evidentemente, con la etapa más complicada de la pandemia, pero no podemos bajar la guardia. ¿Cuál debería ser la estrategia del Ministerio de Salud en las próximas semanas? Sí, mira, es muy importante que hagamos una campaña de educación continuada. O sea, yo creo que es fundamental hacer una campaña de educación en el cual uno de los elementos importantes es enfatizar que la familia tiene que entrenarse para saber qué pasa. Así como nos hemos entrenado para ver los tsunamis o los terremotos, debemos entrenarnos para ver esta condición. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien comienza a tener fiebre y tos? Todos debemos estar preparados que esa persona es sospechoso y por lo tanto lo vamos a aislar, lo vamos a tener con mascarilla, todos en la casa debemos usar mascarilla. Segunda pregunta, ¿dónde me pueden hacer un examen que permitan definir si tengo o no tengo el COVID? Tercera condición. El médico me tiene que ver para poder examinarme y poder definir si debo hacer la prueba o no debo hacer la prueba. Entonces, todas esas situaciones, en cada familia debemos tener esa posibilidad, saber a qué teléfonos llamar, qué cosas podemos hacer, cómo es el aislamiento, si hay un caso sospechoso. En segundo lugar, evitar que haya casos sospechosos, o sea, educar a toda la familia para que el uso de mascarilla sea absolutamente permanente. No hay que bajarnos de mascarilla para discutir con otra persona, para saludar a otra persona. Y en segundo lugar, debemos que nuestras personas que estén cerca también tengan mascarillas, porque cualquier persona puede estar infectada. Entonces, las medidas de prevención de usar mascarillas tienen una larga historia que ahora se ha demostrado todavía más. Aún en la posibilidad que tú te contagiaras, si tú tienes una mascarilla, el 90% van a ser asintomáticos, o sea, van a ser una forma leve, porque la cantidad de virus que te va a caer es tan pequeña que vas a ser una forma leve. Ahora, Así que, sí, doctor eso. Gotuso, en esa línea, ¿no? En esa línea, el Ministerio de Salud ha hecho un cálculo y ha presentado justamente también un plan para lo que se viene. ¿Es probable que haya una segunda ola? El Ministerio de Salud habla de que si hubiese, nos dejaría un saldo de hasta 19.000 fallecidos. Pero ¿es probable que haya una segunda ola? ¿Cómo lo ve usted? Mira, existen opciones, siempre hay que mirar lo que pasa en otros lados. ¿Qué ha pasado en Europa? Durante el verano europeo, todo el mundo ha ido a las playas, ha hecho fiestas, ha habido reuniones políticas con grandes marchas, todos los restaurantes estaban llenos, pero lo más importante es que en Europa la gente no usaba mascarilla. O sea, incluso ha habido diversos movimientos contra el uso obligatorio de mascarilla. Y entonces, ¿qué ha pasado? Se ha ido acumulando una cantidad muy importante de infectados que cuando están todos juntos, lo que ha pasado en otros momentos, que el contagio es muy alto, porque aparece una gran cantidad de virus en una comunidad y mucha gente se contagia. El evento es que, por ejemplo, en España en un solo día se reportaron 20.000 casos, en Inglaterra casi 20.000. O sea, cada país europeo ha tenido de 15.000 a 20.000 casos en un solo día. Imagínense el impacto que eso puede hacer en los sistemas de salud de un país como el Perú. Sería tremendo. Entonces, lo que hay que hacer es procurar evitar todas esas cosas. Vamos a salir a la marcha, usemos mascarilla. Que vamos a ir al mercado, mascarilla permanente. Que tenemos que ir a comprar a tal sitio, mascarilla. Que si tenemos que ir a, digamos, a una actividad familiar. Y en segundo lugar, reducir la cuestión de que la gente se acumule, como por ejemplo el domingo, yo creo que hubo un error de comunicación que debió aclararse. La campaña de vacunación no era para difteria,
era para todo ese atraso que tenemos con los niños, etcétera. Pero coincidió que esa semana apareció difteria. Pero el tema de vacunación nacional no era para la difteria. O sea, difteria es una enfermedad que es necesario vacunarse, pero no era para eso. Y sin embargo, se creó una demanda que lamentablemente no se aclaró a la población. Y había mucha gente que salía con mucha angustia a vacunarse para difteria, cuando en realidad la hipótesis era vacunarse a todos los niños y a las personas mayores contra influenza y neumonía. Entonces, esas cosas hay que irlas aclarando rápidamente y tener respuestas rápidas. Es otra cosa que el Estado tiene que hacer. Tiene que salir a responder rápidamente los problemas día a día. No solamente informar cuántos hay, ¿no? Los problemas del día a día. Esos serían mis mensajes ahora, Omar, como hay que prepararnos. Pues así como nos preparamos para los terremotos, hay que prepararnos para esta potencial segunda ola. Y ojalá que no la haya. Ojalá, ojalá. Pero lo importante, como usted dice, doctor Gotuso, es estar preparado. Hemos conversado con el doctor Eduardo Gotuso, médico infectólogo. Son las 7:46 de la mañana. Muchas gracias, doctor Gotuso, ante todo, por estas palabras siempre reflexivas y llamando a la prevención, que es lo más importante. 7:46, una pausa y venimos.